Aleluya, un fuerte aplauso a Dios en esta preciosa noche, ¿no? Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, 103, 13. Santo es Dios, amén. Maravilloso nuestro Padre celestial. Dice así, la palabra hemos dado al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios, amén. Dice así, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Jehová conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Amén. Amado Dios y buen Padre celestial, bendecimos tu nombre, Padre mío. Tú eres grande, poderoso, maravilloso, fiel y verdadero, Padre mío, Señor. En esta hora vamos a dar, Padre mío, Señor amado, la reflexión de tu palabra. Habla nuestra vida conforme tú quieras, conforme sea tu voluntad. Porque una palabra tuya bastará, Padre mío. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Maravilloso nuestro Padre celestial. Amén. Gloria a Dios. Aquí el salmista David nos dice: ¿quién es nuestro Padre? Dios, Jehová, Dios de los ejércitos. Dice el salmista David, así como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Amén. ¿De quién se compadece Jehová? De los que le temen. De aquellos que le temen. Dice la palabra de Dios que sabemos que nuestro Padre es Dios. Usted y yo somos padres, somos madre. Amén. ¿Qué significa un padre? Aquel que cuida. Aquel que enseña, aquel que dirige, aquel que sobre todo protege, porque un padre protege o no protege. Amén. Un padre protege, vamos a poner padre y madre. Amén. Un padre, una madre protege o no protege a sus hijos, lo protege. Un padre, una madre es capaz de dar su vida por sus hijos. Amén, gloria a Dios. Al padre o a la madre no le tiene que preguntar usted dos veces. Si la madre tiene que sacar su brazo para dárselo al hijo, se lo da al padre lo mismo. ¿Por qué? Porque es el amor de padre. Amén. El amor de una madre. Por eso que Dios amó tanto a la humanidad que mandó a quién, a su hijo, a morir en donde, en la cruz del Calvario, para darnos una salvación a nosotros, para darnos una vida eterna. Pero aquí el salmista también nos decía que así como el padre, así como Dios se compadece de nosotros, el padre también se compadece, el padre físico se compadece o no se compadece de sus hijos. Amén. No. Amén. Nosotros como padres nos compadecemos de nuestros hijos. Cuando nuestros hijos están pasando un problema, cuando nuestros hijos están pasando una aflicción, cuando nuestros hijos están pasando un dolor, si está a nuestra mano ayudarlo, ¿nosotros lo ayudamos o no lo ayudamos? Lo ayudamos, ¿por qué? Porque son nuestros hijos. No escatimamos nada por darle a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si nuestros hijos están enfermos, a nosotros nos duele o no nos duele. Nos duele porque somos sus padres. Así también es Dios. Dios se compadece de quién, de los que le temen. ¿Qué significa compadecer? Significa sentir lástima o pena por la desgracia o el sufrimiento. Cuando nosotros sufrimos, Dios se compadece. Cuando nosotros estamos tristes, Dios también se compadece. Amén. Dios se compadece de nosotros y sobre todo se acuerda de que nosotros somos de dónde, del polvo. Él sabe que como humanos que estamos todavía en esta tierra le vamos muchas veces a fallar. Él sabe que como humanos muchas veces nosotros le vamos a ofender. Porque ¿cuánto no ofendemos a Dios? Muchas veces nosotros ofendemos a Dios. Sino con un hecho, con una palabra, con una actitud, pero ofendemos a Dios. Pero dice la palabra de Dios que Él sabe que nosotros somos del polvo. ¿Y qué significa polvo? La parte más deshecha de la tierra, que con cualquier movimiento se levanta en el aire. ¿De qué fue creado el hombre? Del polvo de la tierra. Las mujeres fuimos creadas, sacadas de la costilla, amén. Pero le pertenecemos también al hombre, porque nos sacamos del cuerpo del hombre, amén. Así que dice que Él se compadece, Él tiene misericordia, así como usted se compadece de su hijo, lo perdona, lo restaura, tiene misericordia de sus hijos, o usted no tiene misericordia de sus hijos. Lo tiene. Dice la palabra de Dios, en una parte, en el Nuevo Testamento dice que aún nosotros, siendo malos padres, Él nos pone como malos muchas veces, siendo malos padres, sabemos dar buena dádiva a vuestros hijos.
Amén. Cuanto más nuestro Padre celestial. Gloria a Dios. Que nuestro Padre, el que nos escogió de la creación del mundo, del vientre de nuestra madre, no se va a compadecer de nosotros. Pero siempre y cuando nosotros, ¿qué tenemos que hacer por Dios? Temerle. ¿Qué significa temor? Respeto. Amén. Gloria a Dios. Hay dos clases de temor. El temor a Jehová y el temor que significa también miedo. Pero ahorita vamos a hablar del temor a Jehová. Cuando nosotros tememos, respetamos, honramos a Dios, Él se va a compadecer de su pueblo. Él se va a compadecer de nosotros. Y sabe que nosotros somos pueblo. Es verdad que muchas veces nosotros le fallamos. Y muchas veces cuando fallamos no queremos acercarnos a Dios. Porque muchas veces decimos, Dios no me va a escuchar. Dios no se va a compadecer de mí. No. Acuérdate que el salmista David dice que Él sabe que nosotros somos del polvo. Amén. Y sabe que en cualquier momento le podemos fallar. Denle un fuerte aplauso. Gloria a Dios. Él sabe que en cualquier momento, como somos del polvo, el salmista David, ¿por qué lo dice? Porque él falló. Pero fue a su padre, el cual tuvo piedad y misericordia, y lo perdonó o no lo perdonó. Lo perdonó. Amén. Se compadeció. ¿Y por qué se compadeció Dios de David? Porque David, ¿qué hizo? Se humilló. Gloria a Dios. A cambio, Saúl, ¿qué hizo? No se humilló. Amén. En Saúl no hubo una humillación. Hubo orgullo. Amén. Por eso es necesario que nosotros nos humillemos, le temamos a Dios. ¿Qué significa el principio? Dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. Cuando nosotros le tememos a Dios, cuando nosotros nos apartamos de mal, cuando tenemos aquel principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová, cuando nosotros estemos pasando por cualquier circunstancia, por algún problema adverso, porque lo pasamos nosotros. Amén. ¿A dónde tenemos que ir? A donde nuestro Padre celestial, del cual se va a compadecer de nosotros, del cual nos va a resolver los problemas, del cual nos va a ayudar. Amén. Gloria a Dios. Hago una comparación. Yo como papá veo a mi hijo que está pasando una situación. Yo lo tengo que ayudar como padre. Imagínese nuestro Padre, Jehová Dios de los ejércitos, aquel que nos creó. Dice la palabra de Dios que Él no nos va a probar más allá de lo que no vamos a aguantar. Si estamos quizás siendo probados, es porque Dios sabe que nosotros vamos a soportar aquella prueba, que nosotros la vamos a pasar. Amén. Él lo sabe, Él nos conoce. No es que Él nos creó, Él nos formó del vientre de nuestra madre, Él nos escogió, o usted escogió a Dios. Dios nos escogió a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que sentirnos agradecidos, hermano. Amén. Tenemos que sentirnos contentos de que nuestro Padre celestial nos haya escogido. Nos haya llamado a servir, nos haya llamado, amén, a ministrar, nos haya tenido en cuenta. ¿Cuántos están en una cama de un hospital? ¿Cuántos ya no están en este planeta Tierra? Pero sin embargo, Dios lo escogió a usted y a mí, ¿para qué? Para salvación. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso el salmista David pudo decir, porque el salmista David lo vivió, pudo decir: como el padre se compadece de los hijos, nosotros como padres nos compadecemos de nuestros hijos. Amén. ¿Por qué nos compadecemos? Porque le amamos, porque salió de nosotros. Amén. Por eso nosotros, ¿qué hacemos? Amamos a nuestros hijos. Vuelvo y le digo, damos todo por nuestros hijos, nos compadecemos de ellos. Por cualquier situación que estén pasando, nosotros corremos a los auxilios, corremos a que ayudarlos. Así también nuestro Padre Celestial, amén, dice, el 14 dice, porque Él conoce, dice, se compadece Jehová también de qué, de los que le temen. Amén. Por eso dice la palabra de Dios, el ángel de Jehová, ¿a dónde acampa? Alrededor del que le temen. Amén. De los que le temen, hermanos. Gloria a Dios. Esa es una promesa que tenemos que nosotros cogerla. El ángel de Jehová acampa a los que los temen y los defiende. Amén. No estamos solos. Amén. ¿Qué es lo que el enemigo quiere meternos en nuestra cabeza? Que estamos solos en medio del desierto, prueba que estemos pasando. Quiere hacernos pensar que estamos solos, que Dios no nos escucha, que quizás Él no nos abandonó, o quizás no ve que le fallaste a Dios, por eso es que Dios no te escucha. Mentira del diablo. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y nos va a defender de cualquier problema que nosotros estemos pasando, o cualquier persona que se levante contra usted, usted no pelee. Amén. El consejo que yo le puedo, hermano, no pelee usted. Deje que Dios haga
Amén, gloria a Dios. O cuando va a la escuela y su hijo va y le da una queja de que alguien se le pegó, le hizo algo, usted va peleando a pelear por sus hijos. Amén. Yo era una. Amén. Que cogía cuando se metían con mis hijos, una vez que me quisieron dar mi matrícula, pero cuando se metían con mis hijos, yo iba, rapidito. Y una vez cuando fue a pedir matrícula, me dice, uy, no, señora. Dice, van a venir unos niños de por allá al fondo. Usted, como no le gusta que se metan con su hija, no, dice, no lo vaya a matricular por otro lado. Amén. Porque esa es nuestra naturaleza de madre, defender a nuestros hijos. Imagínense nuestra naturaleza de madre. Imagínense Dios cuando se mete con uno de sus pequeñitos. Amén. Gloria a Dios. Porque la palabra de Dios lo dice. Amén. Ay. ¿Qué significa un ay? De dolor. Amén. Una advertencia. Como dice, señal de peligro. Ay. De aquel que se mete con uno de sus pequeñitos. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Y quiénes son los pequeñitos de Dios? Nosotros. Nosotros tenemos un padre. No estamos desamparados. Amén. Quizás algún día, como dice la palabra de Dios también, aunque tu padre terrenal y tu madre terrenal te deje, con todo Jehová te va a recoger. Amén. Porque hay muchos que padres y madres terrenales sí lo han dejado desde pequeño. Amén. Pero hay una promesa que dice, aunque tu papá terrenal o tu madre que te dio a luz te deje, con todo yo tu padre te voy a recoger. Amén, gloria a Dios. Y es tu padre el que jamás te va a abandonar. Gloria, tu padre a Dios, que siempre va a estar a tu lado. ¿Quién es? Dios. Den un fuerte aplauso. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Él es el que nos ama. Amén. El que nunca nos va a abandonar es nuestro Padre Celestial. A Él tenemos que amarlo. A Él tenemos que dar el primer lugar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Siempre el primer lugar tiene que ser para Dios. Amén. Cuando usted teme a Dios, amén, lo respeta, siente ese amor, y usted siempre le va a dar el primer lugar a Dios. Amén. Siempre le va a dar el primer lugar a su Padre, aquel que usted lo creó, porque primeramente Él es su Padre, Dios Todopoderoso, y después nuestro Padre terrenal. Si usted tiene una promesa, como dice, honra a ver, honra a papá y a mamá y tendrás larga vida. Honra a papá y a mamá terrenal. Imagínense cuánta promesa nosotros tenemos que honramos a nuestro Padre Celestial. Amén, gloria a Dios. Aquel que nos dio una vida. Su Padre terrenal puede protegerlo física, por donde pueda ver, le pueda protección. Pero nuestro Padre Celestial nos protege por donde sea que nosotros vayamos. Todo el mundo. Amén. Donde usted vaya a la esquina, ahí está. Si usted va a la otra cuadra, ahí está Él. Amén. ¿A cuánto no nos ha protegido Dios? Gloria a Dios. ¿A cuánto no nos ha librado, nos ha guardado? Que muchas veces dice, es suerte. No, es tu Padre que te estuvo cuidando. Amén. Amén. Es tu Padre que mandó a sus ángeles a guardarte. Muchos tienen guardaespaldas. Los guardaespaldas les fallan. Amén. ¿Qué pasó con el Villavicencio? ¿Los guardaespaldas qué hicieron? Se hicieron prácticamente un lado. Esos los guardaespaldas fallaron. Pero nuestros guardaespaldas que nosotros tenemos nunca fallan. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esta preciosa noche, no se olviden que el día de mañana estamos aquí, seguimos alabando, gloria a Dios, en nombre de tu Padre Celestial, seguimos clamando, intercediendo los unos por los otros. Estamos el día martes, miércoles aire libre, jueves enseñanza, el día viernes tenemos el culto familiar. Amén. Porque el día sábado, como dijo el pastor, tenemos que respaldar una actividad, así como los pastores vinieron a respaldarnos. Amén. ¿Cuántos se acuerdan? Que los pastores vinieron a respaldarnos, estuvo muy bonito, gloria a Dios. Así también nosotros tenemos que ir a respaldar aquella actividad que van a hacer, es una campaña también que van a hacer. Amén. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie en esta preciosa noche.